Hola a todos, soy yo Sam Park, aquí les traigo un nuevo video de análisis y critica uno de mis videojuegos de mi infancia, Pac-Man World. Debo de aclarar que esto será parte de una saga de críticas que pienso hacer durante el resto del año, y no solo será a la saga Pac-Man World, sino también a otros videojuegos que fueron creados hace 20 años, así que sin más que decir, empecemos de una vez. En 1996, Namco empezó a desarrollar un videojuego de Pac-Man en 3D para la PlayStation llamado Pac-Man Zona Fantasma, un videojuego que aunque estaba en su fase de desarrollo de la mano de su división americana Namco Home Tech para ser lanzado en 1998, fue rechazado por el Namco de Japón, de modo que los ejecutivos de Namco detuvieron el proyecto cancelándolo en 1997 y de paso despidiendo a casi todos los miembros del equipo desarrollador en turno. Well, don't worry. It's all right now. Because you're fired. Para 1998, se desarrolló un nuevo videojuego llamado Pac-Man 3D, el cual fue mostrado en la E3 de ese mismo año con un cambio radical tanto en sus gráficos como en la jugabilidad, y meses después volvería a tener otro cambio gráfico que se quedaría en la versión final del juego, así como un cambio en la jugabilidad y en su dificultad. Desechó el nombre de Pac-Man 3D y pasó a llamarse Pac-Man World para ser lanzado con motivo del vigésimo aniversario de la pelota amarilla dragona. Lanzado el 30 de septiembre de 1999 en América para la PlayStation por parte de Namco, este juego marcó el inicio de una nueva saga dentro del universo de Pac-Man y también su salto definitivo al 3D, como lo habían hecho otras mascotas de videojuegos como Mario y Sonic. La historia trata de que es el cumpleaños de Pac-Man y toda su familia está preparándole una fiesta, pero mientras todos están llegando a su casa, estos son secuestrados por diferentes monstruos, de modo que cuando Pac-Man llega a su casa, se encuentra con que todo está destruido. Acto seguido se topa con una invitación en donde supuestamente él hará una fiesta en la Isla Fantasma. Pac-Man decide ir ahí para rescatar a su familia y de paso dar con el que está detrás de todo esto. Las gráficas del juego son muy buenas, las texturas y el diseño de los personajes están bien detallados y son coloridos junto con los niveles, que tienen diferentes diseños que van desde los más alegres hasta los más oscuros para lo que el universo de Pac-Man ya había mostrado en aquel entonces. La jugabilidad es la de un plataformero en 3D con las siguientes mecánicas: Pac-Man puede saltar, nadar bajo el agua y tiene tres ataques, el rebote de trasero, el ruedo reversivo y el disparo Pac-Píldora. El rebote de trasero hace que Pac-Man pueda elevarse más alto que cuando da un salto común, puede activar interruptores y también rebotar contra los trampolines. El ruedo reversivo sirve para impulsarse en rampas, que te ayudan a seguir avanzando en los niveles junto con el poder mover mecanismos giratorios, y el disparo Pac-Píldora está hecho para matar enemigos pequeños. Esto te consume un Pac-Punto, pero si mantienes presionado el botón círculo, Pac-Man cargará el ataque dando varias vueltas, haciendo una explosión que mata a enemigos más grandes al soltar el botón, y hacer esto te cuesta 10 Pac-Puntos. Todos estos ataques deben de saber combinarse, ya que hay enemigos que no pueden ser aniquilados con un solo ataque. Aparte, Pac-Man cuenta con nuevos poderes: la bola de acero que te vuelve invencible durante un tiempo limitado y te permite hundirte en el agua, la píldora de poder que te permite comerte a los fantasmas como en sus videojuegos arcade, y finalmente está la píldora explosiva, que hace que el rebote de trasero cause una explosión descomunal matando a casi todos los enemigos de un solo golpe, pero solo se puede usar una vez. Se cuenta con un sistema de vidas y un medidor de salud en forma de una pizza cortada que hace que Pac-Man solo pueda resistir 4 golpes antes de perder una vida. Similar a la saga de Banjo-Kazooie, hay 10 frutas a coleccionar, las cuales son cereza, fresa, naranja, durazno, manzana, plátano, sandía, limón, galaxian y la pera. Todas ellas abren puertas, las cuales te recompensan con algún objeto o te muestran interruptores que debes activar para seguir avanzando en el nivel. También hay un sistema de letras coleccionables similar a Donkey Kong Country, solo que aquí son 6 y al coleccionar las todas
todas al terminar un nivel, te llevará a una fase de bonus donde debes de recolectar todas las frutas, vidas o pack puntos que tengan antes de que se acabe el tiempo, y finalmente está la llave proveniente de Super Pac-Man, esta te sirve para abrir las jaulas de tus familiares para completar el juego al 100%. Los laberintos vuelven en dos estilos, los normales y los de trampa. Los normales se encuentran por defecto en el modo laberinto, mientras que los de trampas, como su nombre lo dice, son laberintos que contienen diferentes trampas, que te hacen más difícil pasarlo. Todos usan como base los laberintos normales del modo laberinto, de los cuales la mayoría le quita pack puntos y debes de desbloquearlos en el modo historia, usando la fruta galaxian en cada nivel excepto el primero y los niveles de los jefes, ya que no hay ninguno, y el nivel de las minas maníacas, que contiene dos. Si logras desbloquear todos, podrás jugar una maratón, que si lo completas desbloquearás una galería de imágenes extras, y cabe destacar que por cada vez que pierdas una vida ahí, se te reducirá el contador de pack puntos, y no podrás recoger las tres frutas que contiene el laberinto en turno. La dificultad del juego va de fácil a medio, pues va incrementando conforme vayas pasando los 23 niveles, y habrá partes en donde las trampas te van a sacar de quicio, como el nivel giro mareador. Los jefes tienen sus propias mecánicas para derrotarlos, así como su propia dificultad. El primero es fácil, el segundo es un hijo de puta, el tercero es jodido, el cuarto es inconsistente, el quinto es ridículamente fácil y el jefe final, Togman, el villano principal del juego, va de medio a difícil, porque aunque tiene ataques simples, tiene tres fases y una barra de vida larga a vaciar. La música es muy buena, remezcla las bases rítmicas de Pac-Man, Miss Pac-Man y otros videojuegos de Namco como Galaga, con ritmos originales que ambientan muy bien cada nivel. De las cosas malas del juego diría que serían la falta de coleccionables, pues fuera de las letras y las llaves no necesitas coleccionar todas las frutas en cada nivel, a menos de que quieras jugar en la máquina que te otorga vidas y puntos al final de cada nivel después del bonus. Y la otra cosa mala sería la llave arcoiris, esta llave te sirve para abrir cualquier jaula y puerta frutal, el problema es que para obtenerla debes de hacer 1,000,000 de puntos, y para cuando lo logres ya habrás prácticamente desbloqueado todo, haciendo que se vuelva completamente inútil. En conclusión, Pac-Man World fue un videojuego digno de conmemorar el vigésimo aniversario de Pac-Man, marcar el inicio de una nueva saga y su salto definitivo al 3D. Si son fans de Pac-Man, se los recomiendo mucho que lo jueguen. Como un dato curioso, el juego iba a tener a Dig Dug, Valkyria, Xander y Mappy como personajes invitados, pero la historia cambió de último momento y tuvieron que ser reemplazados por la familia de Pac-Man. Eso explicaría por qué el juego tuvo niveles con ambientes que nunca se volvieron a ver en futuros juegos de la saga. Ahora diré los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno: gráficos, jugabilidad, los nuevos movimientos de Pac-Man, niveles, música, el contenido extra y la posibilidad de jugar el videojuego original de Pac-Man. Lo malo: algunos niveles tienen secciones muy jodidas de pasar, varios laberintos de trampa son difíciles de completar, las frutas y los pack puntos no cuentan como coleccionables para completar el juego, la llave arcoiris es inútil y la dificultad de los jefes es incoherente. Por último, le daré mi calificación final al juego: en control y jugabilidad le pongo un 7, en entretenimiento le pongo un 7, en gráficos le pongo un 9 y en sonido le pongo un 10. En total, Pac-Man World se lleva un promedio de 8.25. Eso es todo, si les gustó el video suscríbanse, comenten y activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos.